Dos. Soy Ada Aurora Sánchez y me permito compartir con ustedes un resumen de mi ponencia, Griselda Álvarez o las tornasoladas formas de un decir poético. Ponencia que presento en el marco del 14º Encuentro Internacional de Investigadores de Lengua y Literatura, la poesía latinoamericana en la voz de las mujeres, en homenaje a grandes creadoras. Comienzo este resumen de mi ponencia. Habría que empezar por señalar que Griselda Álvarez Ponce de León, nacida en 1913 y muerta en 2009, constituye uno de esos personajes literarios a quienes la historia de la literatura en nuestro país no le ha hecho justicia en cierto sentido. Quizás en el caso de Griselda Álvarez, porque su trayectoria política de gran trascendencia, recordemos que fue la primera mujer gobernadora en nuestro país, justamente del estado de Colima, quizás esta circunstancia ha contribuido a que se opaque precisamente la parte literaria creadora de esta escritora. La ponencia que pongo a su consideración trata precisamente de recuperar la importancia de esta escritora y al mismo tiempo señalar las vetas, los cauces principales de ese decir tornasolado, de ese decir poético. Y lo hago con base en sus primeros libros de poesía que voy a ir señalando a lo largo del texto. Comienzo. Al situarla a Griselda Álvarez en las coordenadas de su literatura, se nos muestra como una visión tornasolada, pues lo mismo escribió sobre temas de hondura metafísica y existencial, como la soledad, el abandono y la muerte, que sobre elementos más sencillos en apariencia, como la lluvia y las flores. Escribió desde y sobre la nostalgia, ese sentimiento que, como dijera Rilke, es vivir en el oleaje y no tener patria en el tiempo. Escribió con humor y con distintos filos de ironía, y cómo olvidarlo, desde y acerca del erotismo como el más sugerente de sus temas. En 1956, a los 43 años, Griselda publicó su libro de poemas Cementerio de Pájaros. Este primer poemario comprueba que la escritora arribó firme y resuelta a la literatura, aunque desde la óptica tradicional su ingreso haya sido tardío. En Cementerio de Pájaros están presentes el verso libre y la forma clásica del soneto. Como sugiere el título de la obra, los versos apuntan a colorear atmósferas de pérdida y desolación. Aquí escribe la autora. Cito, el recuerdo es fatiga florecida ante el deshielo sordo de la ausencia, es el golpe tenaz riendo en la herida, es la muerte que clava su presencia y también es la mancha bendecida en la sólida luz de mi conciencia. Cierro cita. En la parte final de su libro, este que estamos comentando, Cementerio de Pájaros, Griselda rinde homenaje a Ramón López Velarde, una de sus más fuertes influencias literarias, y preludia lo que será su siguiente título, Dos Cantos de 1959, obra que contiene un par de poemas de largo aliento en que se exalta, por un lado, al maíz como espiga nutricia, como carne vegetal del pobre, y por otro, a la provincia endomingada que duerme en arrullos vegetales. López Velarde, según confesó la maestra en entrevista con la profesora y periodista Marina Saravia, fue toda una revelación para ella. Griselda Álvarez refiere que siendo muy joven, cargaba en su portafolio estudiantil una fotografía del poeta jerezano que supuestamente él le había dedicado. La dedicatoria, anotada en realidad por la propia Griselda, servía para motivar su espíritu idealista, imaginativo, de escritora en ciernes.
Los poemarios de Cierta Compañía, 1961, y Estación Sin Nombre, 1972, con prólogo de Salvador Novo, se concentran en el soneto de naturaleza contemplativa, en la descripción de la vida y sus matices, de acuerdo con las estaciones anímicas de quien escribe. Observar el movimiento de las hojas de los árboles, la luz que entra por una ventana, las cigarras, el girasol o un conejo en plena fuga por los campos son formas, desde la visión de la poeta, de comprender cómo hierve la existencia y cómo se hace imperceptible la muerte día con día. El cuerpo más hermoso no es el de la mujer, sino el del hombre, declara Griselda y lo confirma en libros como Anatomía Superficial de 1967, un conjunto de 21 sonetos, y en Erótica de 1999, obra en que se explaya con más audacia en los placeres del cuerpo y la efervescente fiesta del deseo. Para Griselda, describir el cuerpo masculino, las líneas que lo destacan en sus insinuantes formas y contrastes, es comprender, cito, las corrientes oscuras de lo abstracto, mejor aún, conjurar a la muerte. Antes de publicar estos dos últimos libros que hemos mencionado, Griselda Álvarez dio a conocer Letanía Erótica para la Paz de 1963, un poemario de bellísima factura que ha inspirado diversas coreografías de danza contemporánea y en su momento motivó a Blas Galindo a componer en 1965 una cantata del mismo título. En Letanía Erótica para la Paz, Griselda Álvarez con voz honda y grave canta la experiencia del amor universal que resuena por los siglos de los siglos. Si para Griselda el tiempo es una herida que no deja de sangrar, esto no quiere decir, sin embargo, que en ella su tono poético predominante sea el trágico o melancólico. Por el contrario, Griselda se permite con frecuencia la celebración de la vida, se permite el humor, la ironía, ante los defectos humanos, ante la vejez, ante la desmemoria e incluso el Alzheimer, como ella lo menciona. En Sonetos Terminales, un libro hermoso de 1997, a mi parecer uno de sus mejores libros de poemas, junto con Estación Sin Nombre, Griselda incluye el soneto Lo Importante. En este dice así con feroz ironía: ¿Sufres por la vejez, amigo mío? ¿Ya te alcanzó con lento paso a paso? ¿Sientes vergüenza si se te cae tu vaso y mojas al vecino con tu frío? ¿Ya no te fijas en el mujerío ni tu mirada da cabal repaso? ¿Ahora cuidas mejor el por si acaso y proteges el último amorío? Acostúmbrate ya, no es importante la soledad que en la vejez nos mata. Si la cama está sola, no es bastante. Malo si en la cocina no hay fogata, tienes un hambre como de estudiante y no hayas fuerzas para abrir la lata. Cierro cita. De norte a sur, en la poesía de Griselda campea un espíritu de triunfo, de orgullo, de resistencia. Si se duele del amor que no llega, de la soledad en que se vive, o de Cronos que merodea con su sonrisa burlona, pronto encuentra consuelo, ya en la belleza del paisaje, en el ejercicio de la libertad, en la reinvención del cuerpo o en las mieles de la gloria. Al sumar a los textos comentados el libro Glosa de la Constitución en Sonetos, los ensayos también, por ejemplo, Apuntes para Amigos de las Letras de 1980, o por ejemplo, La Sombra Niña, un conjunto de relatos, nos damos cuenta que es amplia y variada esta producción literaria de Griselda Álvarez. Digamos, para cerrar esta breve participación, que a quien fuera la primera mujer electa como gobernadora en México, impulsora de diversos proyectos sociales e iniciativas jurídicas en favor de la mujer, infatigable promotora cultural y brillante conferencista, deberíamos rescatarla en cierta manera de su propio resplandor de figura protagónica en la política mexicana del siglo XX y dejar que hable
En ella, con absoluto derecho y un poco más de volumen, la Griselda escritora. Esa Griselda cuyas coordenadas literarias nos ayudan a entender el amor, la muerte, el tiempo, el destino. A esa Griselda de un decir poético tornasolado. Muchas gracias.